Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. La verdad que nos conmueve, nos impresiona muchas noticias como los dos suicidios que ha relatado Ramón Matute y el equipo de TN5 Matutino esta mañana. Un niño porque la mamá le quitó el celular, y otro suicidio de un joven por cuestiones de amor. Por lo menos esos son los datos preliminares que nuestro equipo informativo del TN5 ocultó. Y así, en el transcurso de los días previos, de las semanas previas, hemos visto cómo se ha incrementado el número de suicidios en el país. Hace algunos días hubo un evento aquí en la Universidad Autónoma con comunicadores sociales, justamente para que tratáramos con mucho rigor este tema, porque algunos profesionales creen que la manera como estos temas se tratan en los medios inducen al suicidio. Pero más allá de eso, porque pueden tener razón, hay que analizar las causas de estas decisiones así extremas que toma la gente, ¿verdad? Por ejemplo, no deja de sorprenderme que a un niño, solo me faltó preguntar la edad, porque la madre le quita el celular, se suicida. Tomás, yo diría que hay que investigar más a fondo este tema por si esa fue la causa real. ¿Qué más había en el fondo? Porque es cierto, un niño se puede molestar, un niño puede gritar, un niño inclusive puede desafiar a su mamá, a su papá, por esos celulares ahora. Pero ya tomar una fatal decisión, no sé, me parece que hay que investigar más la nota, sin demeritar la nota y sin dejar de creer en la nota. Eso es lo que la autoridad preliminarmente ha dicho a nuestros compañeros de TN5. Hay que ver qué edad. Porque se es niño hasta qué edad según la ONU. 21 años, 20, hasta los 18. Se puede, bueno, se es niño hasta los 18 años, ¿verdad? Por eso les digo, hay que verificar la edad. Pero ese no es el tema central hoy. Posiblemente, no es que posiblemente, es que lo vamos a abordar también, porque ya nos resulta preocupante el número de suicidios de hombres y mujeres en el país. Las decisiones que mucha gente está tomando, no sé si para resolver sus problemas, no sé si por crisis emocionales. El hecho es que tenemos ahí una estadística que ya nos la va a comentar así marginalmente doña Migdonia, y está por si la universidad tiene registros de los suicidios. Les decía que el tema central hoy es otro. Miren, a mí desde hace mucho tiempo, se lo digo con toda franqueza, no tengo por qué venir aquí a hacer demagogia, desde hace mucho tiempo venimos insistiendo con la preocupación de las muertes violentas de mujeres. Esto sucede desde hace muchos años. ¿Qué es muchos años? Hace más de una década. Es que aquí en Honduras, en los 70, en los 80, en los 90, inclusive en la primera década del 2000, por lo menos hasta la mitad, aquí no era común ver tantas muertes violentas de mujeres. Se podían dar casos aislados en el hogar, pero no era común, francamente que no era común. Es decir, el hecho de la muerte de una mujer violenta era un tema aislado. Pero hace una década, o un poquito más de una década, es lo más común en Honduras ahora. Que maten a una señora de 78 años, a una adulta mayor. Que maten a una señora de 70 años con su hijo. Es que no hay respeto. Y entonces siempre nos fue preocupando, siempre nos preocupó esas muertes violentas de mujeres, que no las concebíamos, francamente. Y hubo un momento en que la justificación, porque sí hubo justificación de la autoridad, a saber en qué andan metidas. ¿Saben que esa frase a mí siempre me chocó? A saber en qué andan metidas. ¿Cómo asociando
que andaban en el crimen organizado, o que morían simplemente porque andaban en cosas de hombres. Así lo visualicé, así lo interpreté. Una manera muy rápida de ver el fenómeno de muertes de mujeres. Y hoy sí estamos asustados, ¿verdad, Jennifer Girón? Señorita Girón, bienvenida con la pregunta para complementar aquí lo que estamos introduciendo para luego trasladarnos al set e iniciar la temática de hoy en Frente a Frente. Jennifer. Así es, Renato, y como usted lo comenta, ahora sí estamos preocupados. Y esto porque anteriormente pues sí se comentaba de estas noticias, sí se daban cifras, pero actualmente ya es algo bastante preocupante y ojalá que se elimine esa frase que usted dice a saber en qué andaban metidas. Para ya complementar un poco más esta información, nosotros la pregunta que tenemos planteada esta mañana es, ¿verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Esta mañana nos darán bastantes cifras escalofriantes, alarmantes sobre esta situación en Honduras y por eso hacemos esta interrogante hacia ustedes, usuarios de redes sociales, para que en Frente a Frente HN comenten sobre esto y cualquier propuesta que tengan también puedan hacerla. ¿Verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Esperamos su participación. Mira que me anticipo a aclarar un poquito porque de repente saldrá más de alguna persona diciéndonos ¿y por qué tan irónicos ustedes con esa pregunta? Claro que hay un poquito de ironía ahí. Seguro que hay un poquito de ironía. Yo no estoy diciendo que soy el único preocupado o que desde hace algún tiempo soy el único preocupado. Pero yo hablo del Estado como tal. Hablo del Estado como tal. Que siento que nunca le dimos la importancia a ese fenómeno de la muerte masiva de mujeres. Mujeres pueden morir de muerte natural, pero muertes violentas. No. Y hay un poquito de ironía ahí, pero nadie que se plante el guante, ¿verdad? La ironía va para el conjunto de los elementos del Estado. ¿Verdad que ahora sí estamos preocupados? En las últimas dos semanas han matado como a 13 mujeres. Anteayer amanecí monitoreando los medios de comunicación televisivos, radiofónicos, impresos, digitales, y todo el mundo destacaba al menos 4 mujeres que murieron anteayer. Una en Puerto Cortés con su hijo, una enfermera en Olanchito, una mamá creo con su hijo, una abuela con su hijo en el sector sur del país, y me disculpan, no me recuerdo de la otra mujer que murió. Sí, una señora de 72, 78 años. Entonces, anteayer sí, monitoreé y mi primera reflexión, ¡ey! Hoy sí que estamos preocupados. Porque fue información reflexiva en casi todos los medios electrónicos. 4 muertes de mujeres, ancianas. Ese es el tema de hoy. Me complace ver a este panel todo de mujeres. Dicen que Frente a Frente es muy sexista, que solo hombres trae. Y yo reclamo al productor. Es cierto, casi solo hombres. ¿Qué pasa? Pero hoy le comentaba a una de las jóvenes que viene en el panel, que viene en el grupo pero no está en el panel, que algunas veces creemos, porque se nos dificulta realmente, nosotros sabemos que en Honduras hay más mujeres que hombres y que hay mujeres capacitadas en todas las áreas, pero creo que algunas veces se dificulta tener a las mujeres en la mañana, digo porque generalmente están pendientes de sus hijos, terminando de afinar detalles porque de repente faltó algo en el trabajo, despachando al marido. Y bueno, no tienen tiempo también para compartirlo con nosotros en las mañanas. No sé si es justificación la mía, pero por lo menos yo creo que por eso que tenemos más dificultades en tener paneles de mujeres siempre. Pero hoy todo el grupo son mujeres. Nos encanta, en medio de que nos encantan todas las que están presentes, que hoy tengamos a la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Soledad vino ya hace más de un año al país y siempre la comunicación ha sido por mensajes, nunca nos habíamos visto hasta hoy. Así que va a ser un tema muy interesante en relación a un tema triste, sensible, conmovedor. Se trata de la muerte violenta de nuestras mujeres. ¿Por qué? Pero lo más importante,
¿Qué estamos haciendo? ¿O ya somos tan indiferentes que así como mueren los hombres violentamente en Honduras, que mueran las mujeres? De todos modos, ese es el fenómeno y la moda, que aquí nos matemos. No, yo no lo veo así, francamente. No lo veo así. Yo creo que analizar del por qué estas muertes violentas de forma masiva en las mujeres, tenemos que darle un análisis diferente. Ya en cuestión de segundos. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a los lentes Transitions Gen 8. Encuéntralos en Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas con tecnología de punta le orienta sobre los comportamientos viales y los obstáculos que usted se va a encontrar cuando se conduzca en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tegucigalpa está reportando un accidente vial a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas y frente a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. A tomar en cuenta, por favor, tenemos rojos ya intensos cerca de los juzgados civiles, la ENAJ, y para alimentar el Boulevard Santa Cristina y la parte baja también del Boulevard Fuerzas Armadas. Otros puntos también cerca de la calle Golán, ya algunas líneas en rojo, en anaranjado, en este sector muy cerca de la parte sur del sector de las Pupuseras, rojos intensos que están alimentando también el anillo periférico en este sector cerca de la Honduras. Más información de tránsito vehicular en San Pedro Sula y estamos observando el comportamiento. Dos accidentes viales ya, uno en el Boulevard del Norte que está complicando a muchas personas, otro en el Boulevard del Sur y el segundo anillo periférico que ya está pues con tránsito muy lento a 14 kilómetros por hora e incluso la avenida Circunvalación en su parte oeste para conectar con el Boulevard Los Próceres está reportando tránsito vehicular pesado. Entonces, a tomar en cuenta esta información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Les recuerdo que la pregunta esta mañana, ¿verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Claro, con un tono de ironía, y esto porque anteriormente no se le tomaba la importancia de vida en el país y ahora con tantos sucesos, pues esperamos que esto se visibilice más. Así que este es el tema planteado esta mañana, ¿verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Esperamos su participación en Frente a Frente HN, Facebook y Twitter, donde encontrará el video principal para que usted participe. Saludo con afecto y aprecio a todas las damas presentes, a Margarita Hueso, que es la representante de la Organización de las Naciones Unidas. ONU Mujeres. ONU Mujeres en Honduras, correcto. ¿Qué sí. tal, Margarita? ¿Cómo está, Renato? Muy contenta de estar aquí en este programa discutiendo un tema que nos afecta a todas las mujeres, pero también a toda la sociedad en su conjunto. Sí. Es una responsabilidad de todas y todos. Y creo que es muy importante esta iniciativa suya de poner en el tapete de la discusión pública temas álgidos pero necesarios de debatir. Así es. Muchísimas gracias y mi saludo a las compañeras del panel. Gracias, Margarita. Igual a Soledad Paso, la representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Soledad, qué grato tenerla por primera vez aquí en Frente a Frente. Muchas gracias por invitarme y por darme esta posibilidad de hablar de este tema desde una perspectiva de derechos humanos. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que a su vez causa un efecto negativo o anula el goce de los derechos y libertades de las mujeres. Es un aspecto muy importante y tenemos que pensar esta violencia desde ese punto de vista. Gracias, gracias, Soledad.
Migdonia Ayestas. ¿Qué tal, Migdonia? Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer de nuevo tenerla aquí en el programa. Igual que a Jessica Sánchez del Grupo de Sociedad Civil. ¿Qué tal, Jessica? Bien, gracias, Renato. Aquí otra vez con este tema. Yo creo que estuvimos hace 2 años que hicimos un desnudo frente a Casa Presidencial. Sí. Y me acuerdo que esa vez en las redes era más la atención sobre el desnudo que sobre las muertes de las mujeres. Entonces eso nos dice también mucho del pensar y sentir de nuestra cultura hondureña alrededor de este tema. A mí me encanta cuando la gente participa. Yo espero que con la misma intensidad que usted diariamente participa sobre la diversidad de temas que abordamos en Frente a Frente, lo haga hoy. No rehúya al tema. Es que miren, en algún momento puede ser una hija, en otro momento puede ser nuestra madre, así como lo estamos viendo, puede ser una hermana. Miremoslo así, como que hoy le ha sucedido a otra familia, pero mañana nos puede suceder a nosotros. Mañana podemos estar llorando, con el corazón contrito, porque una mujer de nuestra familia falleció en este marco de violencia que hay en el país. Así que por favor, yo pediría a reflexionar con la misma intensidad y volvernos sensibles, como nos volvemos sensibles con otras temáticas con la que vamos a abordar hoy. Así que le voy a dar a Soledad Paso la oportunidad de que comience el programa para que me haga un análisis general, porque Soledad me decía, mire Renato, esto no solo en Honduras, el problema este no solo es en Honduras, es en el continente, es en todo el subcontinente, es de México para abajo. Soledad, y yo monitoreo también las realidades de otros países, me escandalizo cuando miro muertes violentas de mujeres también en otros continentes, en Europa, España. Todos los días se están divulgando informaciones de mujeres que son asesinadas. Así que, por favor, vamos con usted. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo importante aquí es justamente tener una mirada generalizada, poder mirar de dónde sale esta violencia. Obviamente, hoy estamos hablando del grado más extremo, que son los femicidios, que es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Y eso es muy importante mirarlo. Acá no hay que mirar los números nos dicen algo, por supuesto, y obviamente Migdonia es la especialista y nos va a poder evacuar todas las preguntas, interrogantes que tengamos. Pero es importante mirar por qué, cómo, qué modalidades toma este fenómeno de violencia extrema contra la mujer que tiene su causa en una discriminación estructural enraizada en la sociedad. O sea, hay que mirar la cultura en la cual nos estamos moviendo, y una cultura que ha sistemáticamente violado el principio de igualdad de género que está capturado en todas las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos. No son acciones privadas, no son crímenes pasionales. Yo he conversado con bastantes periodistas, realmente, que hay que hacer un cambio también en la profesión de ustedes, Renato. No tienen que reportar más estos crímenes como crímenes pasionales. No son crímenes pasionales, revelan que hay una discriminación profunda hacia la vida, la integridad de las mujeres. Es necesario que todos podamos ir cambiando esta cultura machista, discriminadora, de masculinidades tóxicas realmente que no aportan al desarrollo ni del hombre ni de la mujer. Y es importante también ver qué acciones tenemos que tomar todos desde cada uno y cada una desde su lugar para poder cambiar esta situación de violencia, ¿no? Violencias psicológicas, violencias físicas, violencias institucionales. ¿Cómo es que el sistema trata a la mujer cuando quiere denunciar? Muchas mujeres han ido a denunciar y se han encontrado con un sistema que las ha mandado a casa de nuevo y en casa las mataron. Entonces es muy importante poder realmente discutir a fondo para poder generar un diagnóstico exacto y poder llegar a soluciones durables y profundas que cambien esta estructuralidad de la violencia, que repito, no es solamente de Honduras, mi país, Argentina desafortunadamente está muy afectado,
por este tema y hacen muchos cambios, falta también a nivel de conocimiento por parte de las instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que haya elementos que puedan ser útiles para el Ministerio Público, para poder abordar la investigación de estas muertes, estas violencias contra las mujeres con instrumentos que sean útiles, que les permitan llegar a resultados, porque obviamente tener resultados es un mensaje del Estado de que nos importa proteger la vida de las mujeres y el Ministerio Público tiene un compromiso de llegar a resultados, de sancionar a los culpables y de compensar a las víctimas también. Entonces yo quisiera que también sí, mi amiga claro. Margarita pudiera, porque trabajamos con ella de manera muy estrecha, en poder apoyar a la institucionalidad, en darles instrumentos para poder realmente efectivizar este cambio. Y por supuesto Jessica, que es mi gran amiga también, y compartimos muchos espacios también en este esfuerzo de apoyar a las instituciones a tener una perspectiva de género, acabar con la discriminación y poder generar un ambiente de igualdad de género en diferentes aspectos, pero me gustaría que ellas pudieran también Margarita. Hablar. Sí, continuando con esta narrativa de Sole, que me parece vital para esta entrada a la discusión en el tema, Honduras tiene avances normativos importantes. Tenemos el delito de femicidio como categoría, pero también siempre tenemos la posibilidad de que sea derogado. Lo vivimos en la definición del Código Penal, finalmente quedó de nuevo en el nuevo Código Penal, esperamos que efectivamente quede, pero tipificar el delito de femicidio es poder establecer que es un delito distinto, que tiene características particulares, que ya señalaba Soledad como los estereotipos de género, pero también tipificar ese delito permite transformar los sistemas de justicia. Esto es sumamente importante y además es una recomendación de la Convención de todas las formas de eliminación de estereotipos de la mujer, la CEDAW, y la recomendación número 33 de la CEDAW, que me parece que es sumamente importante recalcar, dice que el acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y de transformación del derecho. Pero claro, si no pasamos a la norma, a la práctica de la norma, el delito se sigue repitiendo. Y justamente estamos logrando algo que combatimos, que es la no repetición del delito. Al no haber sanción, al no haber juicio, al no haber identificar a los transgresores y a los perpetradores de esta violencia, estamos no permitiendo el derecho a la repetición. Al contrario, estamos permitiendo que el delito se repita y por eso es una de las causas que quiero abordar en este momento y por eso el femicidio se incrementa. O sea, libertad de femicidio. No hay castigo, no hay sanción y este mensaje es muy fuerte para la sociedad, ¿no? Sobre todo en el ámbito cultural, que no es solo de Honduras, lo sabemos, que es de América Latina y de otros países, pero creo que es importante tener conciencia para poder abordarlo. Desde el aspecto de justicia o desde el ámbito de la justicia hay una tarea muy fuerte que hacer y que estamos intentando apoyar desde las Naciones Unidas, por ejemplo, con la investigación. Hay un protocolo latinoamericano de investigación de femicidios que justamente ambas agencias, el Alto Comisionado y ONU Mujeres, desarrollamos para toda América Latina con participación de sociedad civil, de los sistemas de justicia. Y creo que es importante aplicarlo. Finalmente quisiera decirle que también hay otros avances que hay que hacerlos más dinámicos. Con las organizaciones de mujeres, ellas, nosotros apoyándolas a ellas, a la Comisión de Género del Congreso, se logró la creación de la unidad de femicidios en la ATIC, muy importante. Y además se logró que esa unidad tuviese presupuesto. Jessica tal vez nos puede decir el presupuesto, cuánto quedó finalmente, pero todavía no vemos el resultado, por ejemplo, de esta unidad de investigación, avances, por supuesto,
Pero el resultado tiene que verse en la disminución de femicidios, efectivamente. Yo me quedaría acá. No, me interesó, me gustó y me impactó esa frase con algún grado de ironía, pero con mucha reflexión y demandante de algo más por parte del Estado. ¿Libertad de femicidio? Pero también me gustó mucho el enfoque de Soledad Paso. Me gustó mucho el enfoque. Y yo lo veo así. Un hogar con tres niñas. Un esfuerzo enorme para criar con igualdad a nuestras niñas y a nuestros varones hijos. Y que por esa cultura machista, y lo voy a enfocar así con la mayor simpleza, con la mayor sencillez del lenguaje, mi hija se enamore de un hondureño, pero que por esa cultura machista que ese varón yerno mío vio en su casa, vio reflejado en el hogar de sus abuelos, venga y me la golpee, yo soy el hombre, yo mando aquí, yo tengo más fuerza, al hombre hay que tenderlo cuando se llega a la casa. Que por esa cultura machista, yo soy hombre, yo puedo tener otras mujeres, comience a deteriorarse la relación y que ese yerno comience a ejercer violencia verbal y física, y que el Estado esté impávido e indiferente ante esto. Soledad, me gustó ese enfoque porque yo como papá de una mujer condeno esa actitud, condeno ese comportamiento. Porque tiene razón Soledad, y solo en este momento me voy a extender, porque hoy ustedes van a hablar más, que es la crítica que se me hace a mí, que yo hablo más que los invitados. Pero me gustó el enfoque, porque yo cuando introduje el tema, nos preocupa tantas muertes en las últimas semanas, 13 muertes, ¿qué estamos haciendo? Me fui por la periferia, que no está malo lo que planteé, pero irnos a fondo, ir combatiendo esa cultura machista del porque yo soy hombre, tengo el derecho a ser violento contra la mujer. Y como le puede pasar a cualquier papá o a cualquier mamá, ver a su hija moreteada, ver a su hija golpeada, ver a su hija sin autoestima porque hay un hombre violento en la casa, y en caso extremo, ver a su hija en un ataúd por el comportamiento de un hombre. Me parece que ese es el enfoque real, Jessica Sánchez, para aprovechar estos espacios y concienciar a Honduras de que debemos tener un cambio en relación a este tema, y a las autoridades que debemos tener un enfoque y una actitud práctica de ayudar a las mujeres y su situación en el país. Gracias, Renato. Y saludo a todo el resto del panel, que son amigas conocidas de hace mucho tiempo, trabajamos juntas. Yo lo que me quiero enfocar es en el continuum de la violencia. O sea, como decía Soledad, no es solo que a la mujer de un día para otro, porque eso está mal entendido también, la mató por un asunto pasional. O sea, y yo decía en días anteriores, no es que se pelearon y tas la mató, no, planificó. Un tipo que mata a su mujer, como pasó el año pasado, o a su esposa, la deja en un refrigerador y va donde la mamá a decirle que vaya a recoger a su hija al refrigerador, es pensado. No es una cosa de pasión. O sea, la mayoría de los femicidios son planificados. No es una cosa de que de un día para otro. Y eso, bueno, Migdonia va a dar los datos de los femicidios en sí, ¿verdad? De todo el tema de la violencia. Pero yo sí quisiera puntualizar que esta violencia empieza, por ejemplo, la violencia doméstica pasó a ser el delito más denunciado a nivel nacional. Y estamos hablando de las que se atreven a denunciar, porque sabemos que hay otro montón que no denuncian. En 10 años se registra un aumento de 355% en violencia doméstica. Hay más de 20.000 denuncias al año de los casos que se saben. Y de ahí, aproximadamente la mitad tienen alguna respuesta, la otra mitad no tienen respuestas. También viendo los datos del observatorio a lo largo de 10 años, las menores maltratadas, en la categoría menores maltratadas, las niñas son más maltratadas. Y como sociedad, el 57%, hay que preguntarnos por qué
¿Las niñas son Las niñas son más maltratadas que los niños, en un 57%. Entonces ahí hay un claro sesgo de género, ¿verdad? Y ni hablemos de la violencia sexual, donde el 87% aproximadamente son mujeres, y de ese porcentaje, más del 84% son niñas entre 0 a 19 años. Y como nos decían los forenses que algunas veces han estado aquí, mire, aquí llega ya los casos donde hay desgarres, donde hay ITS, donde es imposible de ocultar. Pero también estamos hablando de un subregistro de otra cantidad de casos que pasan y uh-huh. que no pasa nada, ¿verdad? En promedio estamos hablando que cada 3 horas, según datos de las organizaciones de mujeres, una mujer recibe un ataque sexual de cualquier índole. Porque aquí estamos hablando de varias violencias, o sea, usted puede recibir violencia doméstica en la casa, las que estamos aquí salimos a la calle, tengamos la edad que tengamos, caminando, y un mamacita, un qué buen estás, porque no son piropos, como dicen, a los ojos o al pelo, ¿verdad? Sino son actitudes violentas hacia partes sexuales sí. de nuestro cuerpo. Y eso está muy relacionado también, y con esto cierro un poco el tema del continuum, para dar la palabra a Migdonia, que a lo largo de 10 años han habido 217.395 partos de niñas entre 10 a 18 años. Eso nos da un promedio de 21.740 partos. Y imagínense una niña de 10 años, de 11 años, que es lo que nos dicen los doctores, su cuerpecito. Dicen, la mayoría de estos son agresiones sexuales. No, todas son agresiones sexuales. Estas niñas hay que hacerles cesárea para sacar ese bebé que está ahí y en un estado que las obliga a terminar ese embarazo, en un estado donde se ha penalizado las píldoras de anticoncepción de emergencia, sabiendo la gran cantidad de abusos sexuales que hay, y no solo la gran cantidad que hay, porque aquí está el tema de la cultura, que son permitidos, que son tolerados. O sea, ¿cuántas en nuestros pueblos? No, es que eso es así, él vive con la hija, él vive con la nieta, es que no hay que normalizar esa violencia, desde ahí empieza el tema. Con las mujeres y con los hombres, yo les decía, hay que enseñar nosotros, los padres también, a los niños a no violentar, a no violar, a no creer que es que le pegó, entonces es que le gusta, y a la niña decir, sí, es que fíjate, tal vez le gustas, ¿no? Entonces, también hay que educar a los niños en estas acciones de no violencia, o sea, criar mujeres empoderadas y niños diferentes y sensibles. Muy bien. Hemos preparado un espacio especial para Migdonia porque trae gráficas para que nos la narre después de la pausa comercial. Antes de irnos a la pausa, sí quiero escuchar, Jennifer, por favor, los mensajes que nos están llegando de los hondureños dentro y fuera de la República sobre este tema que abordamos. Adelante, Jennifer. Así es, Renato, la pregunta, como le menciono inicialmente, que planteamos es, ¿verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Y tenemos comentarios que ya nos llegan a Facebook. Dice Morales, este es un comentario de él, dice, el problema de nosotros es la educación. La modalidad latina es tóxica, dice. Las mujeres, normalmente el hombre las manda porque carecen de conocimiento legal de sus derechos y sus funciones. Establecer un método de aplicación de ley de familia es esencial en los colegios, clases de psicología para detectar cada paso a paso las características de todas las especialidades de locos, dice. Dunia dice que todo queda en bla, bla, bla. No hay investigación. Honduras está hundida. Acá la prioridad del gobierno es hacer postas policiales, comprar armas de guerra y cero medicinas para los hospitales públicos, y en educación ni se diga. Aquí dice Lilian que desde Culmio Lancho anoche asesinaron a la señora Catarina Osorio, miembro del Centro de Atención al Adulto Mayor, en su casa de habitación. Alex dice que hay un problema grande en el país cuando hay un señalamiento de difamación o calumnias contra un político. Hasta 4 patrullas mandan a capturar a dicho acusado, pero cuando matan a una pobre mujer no hacen ni bulla. Hay que ser político para que te resuelvan un caso de estos. Alo dice que no cierre los ojos. Ese aumento de muertes de mujeres es directamente proporcional a la inclusión de ellas en grupos delincuenciales. Aquí donde yo vivo son mujeres las que recolectan dinero de drogas y otros actos delictivos.
Miguel Rubio dice que toda vida por igual es valiosa, la de un abogado, la de un estudiante, la de un conductor de taxis o de buses, etc. Todos estamos amenazados y acechados por el crimen y la muerte en este país, a excepción de los poderosos que son vigilados por ejércitos de soldados y policías. La mujer no es la excepción. Y dice este usuario que la violencia y criminalidad contra la mujer nunca va a tener justificación. Es necesario establecer una política integral de seguridad con especial énfasis en los sectores más vulnerables, mejores jóvenes y adulto mayor. La violencia es consecuencia de la injusticia social en que vivimos. Y Marco da una hipótesis, dice, contradicción entre la toma de conciencia de género de las mujeres versus el sistema de creencias patriarcal, el cual es sexista, arcaico, obsoleto y autoritario. ¿Verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Es el tema que estamos planteando esta mañana con cifras y demás comentarios para que ustedes puedan participar. Esperamos tus comentarios en redes sociales Frente a Frente HN y continúe con nosotros luego de la pausa. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias al RAP, con su préstamo Rappi Fácil. Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas en el Jet Stereo Blue Day Sale. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres. Es una pregunta un poco crítica también a la autoridad y la cultura en general en Honduras. Nos vamos a los comentarios que llegan a Twitter. Dice Randy que no hay temor porque no hay investigación científica y técnica de los crímenes para llegar al delincuente. Además de tantos jóvenes asesinados, se suman las mujeres y estas por alguna razón se involucraron con gente que anda en malos pasos y caen en la lista de los sicarios. Lelis Rivera dice, les aseguro que cada familia en Honduras tiene por lo menos un caso de muerte violenta de uno de sus miembros. Es indignante ver cómo se pierden vidas todos los días a causa de la violencia que impera en la sociedad, pero lo más triste es que quedan impunes. Ezequiel dice que en Honduras ha aumentado la violencia y al haber aumentado la violencia trae como consecuencia que mujeres y niños y niñas se ven perjudicados. En este país a diario se ven muertes violentas y falta de capacidad de investigación y condena para estos actos. Marcos Matamoros dice, ¿por qué será? ¿Están en drogas, en maras y pandillas, impunidad, violencia doméstica cultural, discriminación de género en el campo competitivo laboral? ¿Cómo estas variables en los indicadores de los femicidios? Reinaldo Escobar dice que la violencia tiene su origen en la injusticia social. Existen leyes, pero no una política de seguridad y protección. No hay justificación para acosar, agraviar, ofender, violentar, incluso invadir el espacio de la mujer. Es necesario educar y enseñar a respetar sus derechos. Esta cuenta dice, claro que es una preocupación, lo peor es que 9 de cada 10 casos quedan en impunidad y los entes de investigación del Estado solo saben decir ajustes de cuentas. Y Alan Alvarenga dice que la verdad que sí, dice, la mujer es la mejor obra de arte que Dios nos dio, ninguna muerte violenta se justifica y menos de una mujer. En Honduras se ocupan programas para restablecer los valores y bajar los índices de criminalidad. También detesto la frase de a saber en qué andaba metida. Así que esos son algunos de los comentarios. Vamos a ver, Alan escribe otro. Dice, en pleno siglo XXI y no sé cómo aún existe el machismo, que también es un factor que incide en las mujeres, en las muertes de las mujeres. La mujer es nuestra mejor ayuda y nuestro apoyo. Sin ellas no seríamos nada, dice. Lo malo es nuestra policía y sistema judicial que no hacen su trabajo como deben. Miguel Zelaya dice que debemos tomar en cuenta que hay mucha participación de mujeres en el crimen organizado, con la aclaración que no toda muerte es por ello. El valor de la vida humana ha decaído en una sociedad con falta de valores humanos y el respeto a la mujer inculcados desde la familia misma. Esos son algunos de los comentarios, Renato, reflexivos y preocupados los hondureños por las muertes de mujeres, por las muertes de nuestras mujeres y violentas. También hay que sumarle esto. Esperamos más de sus comentarios en las redes sociales Frente a Frente HN y ahora sí continuamos con nuestras panelistas. Bien, Migdonia Yestas nos va a resumir así en números todo esto que estamos relatando aquí, acompañada de Jessica Sánchez y desde luego aquí con los comentarios alternos de Soledad Paso y Margarita Hueso. Migdonia.
Lastimosamente en el país la violencia contra las mujeres se ha vuelto un continuum, inicia desde el nacimiento y termina con la muerte violenta, que es el caso más grave. Y esto es importante establecerlo porque la violencia contra las mujeres y las niñas son de las graves violaciones a derechos humanos. Y una vez es un obstáculo también para el desarrollo inclusivo de las mujeres, equitativo y sostenible. Y esto es importante porque la exclusión hace que muchas mujeres se queden en rezago. En el presente año van más de 300 muertes violentas de mujeres y femicidios, es decir, este año lo grave es que vamos a cerrar en una cifra superior a la del año pasado, y esto es lamentable porque en los últimos días estamos viendo que de dos en dos les están quitando la vida, y no importa la edad, no importa la condición económica, no importa la condición educativa que tengan para quitarle la vida, porque lo que subyace es lo que ustedes ya decían, el patriarcado en estos hombres que están en esa condición de poder ante una mujer con sumisión que generalmente la mantiene. Aquí tenemos algunos ejemplos de quiénes son estas personas para ponerles nombres y apellidos que la gente quiere ver. Ya Renato decía algunas de estas, una odontóloga en Danlí, grave en Danlí, que nunca hay muertes violentas. Le dispararon en diferentes ocasiones a María del Rosario, la señora de 74 años que fue violada y asesinada. No podemos imaginar a una madre de familia, a nuestra madre, que le estén causando estos horrores que les están causando a las mujeres en este momento. Por ejemplo, a Irene Isabel Ávila, de 32 años, le dispararon en varias ocasiones con arma de fuego. El arma de fuego es una de las instrumentos más usados para causarle la muerte a una mujer, y ahí es donde se vuelve un problema. Jessica. Bueno, ahí tenemos otros datos. De Olancho, Zulmi Estefani López, de 16 años, atacada a balazos. Una niña, una joven de 19 años también, en El Paraíso, que tampoco era un área donde tradicionalmente se habían dado los femicidios. Aquí hay que destacar, creo, esta muchacha Ruth Araceli Zavala, amarrada de sus manos y con varias heridas cometidas con arma blanca. En varios de los casos hay tortura previa a la muerte. Muchas lesiones, y cuando analizamos desde medicina forense todas las lesiones a las mujeres, vemos la gravedad del daño. O sea, no es que le quisieron quitar la vida con un disparo certero o con una herida certera, es que el odio y el desprecio a esa mujer hace que hayan múltiples heridas. Cuando hicimos este análisis, teníamos en ese momento 376 muertes violentas de mujeres. Cerramos el año con 383. Y esto es lamentable porque veníamos en una reducción de las muertes violentas, pero a partir del año pasado empiezan a hacer la gravedad del daño, y este año vamos a cerrar con en promedio 398 o 400 muertes violentas. Solo del 2 al 12 de noviembre se presentaron 14 muertes violentas de mujeres, es decir, no solo es una, ya como hemos estado diciendo siempre y como el movimiento de mujeres lo está diciendo. Si ven, son el 90% de todas las muertes son generalmente hombres, el 10% son mujeres, y ahí es importante establecer, este es el final de una muerte violenta, pero cuando analizamos la violencia física, la violencia psicológica y llegamos a la violencia sexual, es en mujeres la violencia sexual. El 87% de las violencias sexuales que llegan a evaluación médico-legal son en niñas y mujeres. Y si lo vemos en muerte violenta, son más a los hombres y violan más a las mujeres, y después las mujeres terminan y concluyen con este periodo de muerte violenta, y que generalmente son esos mismos hombres. Las mujeres un 10% en los últimos años, y esto es interesante, y luego del 100%, el 88% son las víctimas, ya decíamos, de violencia sexual. Edades. Vean ustedes que inicia desde los años, desde los meses de nacido. O sea, no importa la edad. En este país han violado niños de 8 meses. Y entonces hay personas que tienen algún desequilibrio mental, emocional, pero también esa conducta que a la mujer hay que poseerla a cualquier edad, porque niña o mujer es lo mismo. Pero vemos que a partir de los 20 y los 24 años es donde hay la mayor propensión, que inicia desde los 10 años y continúa de 10 a 19. Es la plena edad que está construyendo la identidad de una niña, que está estudiando, que está en el colegio, pero además que está en la edad productiva, y ahí es donde se vuelve un problema.
Cuando hablamos de los femicidios según categoría, vemos que muchos de estos femicidios están en contexto de violencia organizada o de delincuencia organizada. No estamos diciendo que las mujeres son las que están siendo las narcotraficantes, sino más bien son estas mujeres que están siendo usadas o les mandan mensajes a sus esposos, precisamente porque muchos de ellos están en esa delincuencia organizada, o son miembros de maras y pandillas, son de bandas criminales o son narcotraficantes. Y ahí es donde ese mensaje, y tenemos un claro ejemplo hoy, el señor Lucio de San Francisco de la Paz, su esposa, que iba en un carro blindado a visitarlo al pozo, a Dalí, le quitaron la vida. Lucio Izaguirre. De Lucio Izaguirre. Sí. Y ahí tenemos un ejemplo que se vuelve en este contexto precisamente porque él está acusado de pertenecer a una banda criminal. Y ahí es donde le mandan el mensaje. ¿Para qué? Para callarlo, para el miedo que debe tener. Pero no las mujeres. Solo en el año pasado, cuando hicimos el análisis de cuántas mujeres estaban en delincuencia organizada, 5 de 383, es decir, no es la mayoría, no es un 1%, pero la gente tiende a creer, para disfrazar esa violencia cultural que hay, que nos enseñan desde niños que la mujer es para la casa y los hombres para el mundo, que la mujer debe ser sumisa y el hombre el dominante, entonces creen que estamos en este contexto de violencia organizada. Hay unas muertes violentas que no podemos definir si son homicidio o femicidio, y precisamente por eso las dejamos en esta categoría sin determinar. El 15% de los femicidios son femicidios íntimos. Su compañero de hogar, su esposo, su pareja, su exnovio fue el que le quitó la vida. Y vean que tenemos ejemplos claros. Hay un homicidio múltiple en Copán, donde un niño, un muchacho estaba enamorando a una de las muchachas, y porque no le hizo caso, porque no atendió a sus peticiones, entonces le quitó la vida a ella y a sus dos hermanas. Dios. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque creemos que, y se les ha enseñado que los hombres mandan, y el mandar es que una mujer debe de hacerle caso, si no, pierde la vida con sus dos hermanas más. Y eso se vuelven esos ejemplos que debemos recordar para los que tenemos hijas, para los que sabemos que tenemos que educarlas en la igualdad y que tener que enseñarles la convivencia. Aquí es un tema interesante, y es donde la pregunta es, ¿dónde es que son más los departamentos y los municipios donde hay más violencia contra las mujeres? Y en primer lugar, vamos a desmitificar el hecho de que es en el campo, porque no son educados los hombres y porque los papás rurales enseñan a ser violentos con las niñas. Y esto, el 61% de las muertes violentas de mujeres ocurren en el área urbana. Y vean el área urbana, ¿qué lugares? En primer lugar, si lo vemos por departamentos, está Francisco Morazán. Luego sigue Cortés, Lloro, Olancho, Copán, Comayagua, Atlántida, Colón y El Paraíso. Ahí, en esos departamentos, ocurren el 85% de estas muertes violentas contra las mujeres. Y los municipios especialmente violentos, voy a dar 6, donde están ocurriendo el 52%. Y de ellos está, en principio, el Distrito Central, que es el morado que tienen ahí. El año pasado ocurrieron 85 casos de muerte violenta de mujeres. Luego sigue San Pedro Sula, Choloma, 2 del Valle de Sula, El Progreso, el tercero del Valle de Sula, Juticalpa, en Olancho, Comayagua, con 11 casos, Puerto Cortés, con 9 casos, el año pasado fue especialmente violento para Puerto Cortés, y Catacama, con 8 casos. 200 casos en 8 municipios del país, que representan el 52%, porque ahí es que tenemos que definir en qué municipios tenemos que establecer estrategias o intervenciones para frenar esta violencia contra las mujeres. Vean, el tipo de arma es arma de fuego. La propensión del arma de fuego en el país, que todo el mundo tenga arma de fuego, que no haya el control, se vuelve un problema. Todos los hombres, porque la mayoría de quienes andan armados son hombres, no somos mujeres. Muy pocas mujeres, y creo que podríamos decir ni el 1% del 52% que representamos usan armas de fuego. Y dicho sea de paso, que a estas muertes violentas de mujeres, ninguna mujer ha matado a otra mujer. Son todos hombres
los que les quitan la vida. Y eso es importante porque cuando vemos que es arma de fuego y armas cortopunzantes las que están en esas escenas de crimen, y son las múltiples lesiones, a veces es una combinación de ambas, pero hay estrangulamientos también y objetos contundentes. Yo recuerdo en San Lorenzo que con una almadana mató frente a su niña un hombre a una mujer, y eso se vuelve lamentable porque deben ser los casos tipos que nosotros debemos estudiar precisamente para poder trabajar y fortalecer capacidades en los niños y las niñas sobre la igualdad y la no discriminación. Bueno, pues era la última, ¿verdad? Le voy a pedir una valoración, ya que está de pie, a Jessica Sánchez, sobre estos números que nos ha presentado aquí Migdonia Ayesta. Jessica. Como dice Migdonia, estamos alarmadas porque esta vez va en crecimiento. También quiero traer las palabras del presidente Juan Orlando el año pasado en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde él expresó que se había logrado bajar de manera general el índice de homicidios, pero que había un fenómeno o una problemática que no había podido bajar, y era el tema de la violencia contra las mujeres y los femicidios. Y estas gráficas lo demuestran. También un poco puntualizar lo que dijo Migdonia, que hay un discurso muy fuerte que las mujeres están involucradas en el crimen organizado, sobre todo los cuerpos de seguridad del Estado, pero que, por ejemplo, en 10 años, con datos del observatorio, aunque es el mayor escenario, solo un 7% estaban directamente vinculadas con el crimen organizado, ¿verdad? Y también Migdonia presentó que hay una, y que lo platicábamos en algún momento, hay una gran categoría sin determinar, y eso implica falencias en el tema de la investigación criminal que conducen a la impunidad, a la no resolución de los casos. En estos casos hemos encontrado en el análisis que les destrozan la cara, les borran las huellas dactilares, las hacen irreconocibles, y en otros casos no hay elementos necesarios o suficientes para determinar qué tipo de muerte es, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema que atañe a todos y todos, y que atañe a la sociedad. Y ahí es donde la sociedad misma debe repensar qué niños y niñas estamos educando, cómo les estamos enseñando, porque cuando inicia la violencia física y le estamos enseñando al niño que así se resuelven los conflictos en el hogar, eso da pie para que luego siga la violencia psicológica, siga la violencia sexual y luego llegue a la muerte violenta. Por eso es que establecemos que es un continuum, pero inicia también en las formas como educamos a nuestros niños y niñas en la casa y en la escuela, y cómo resuelven los conflictos incluso en la calle. Y esto es importante precisamente porque somos padres y madres de familia, que necesitamos que nuestros hijos tengan esos ambientes equitativos en cualquier espacio donde se desenvuelvan. Ese es punto clave, Migdonia, ese es punto clave. Me imagino que después de escuchar a Jessica Sánchez y a Migdonia Ayestas y ver esos números fríos de lo que está sucediendo, la preocupación es mayor. Pero es que es bueno preocuparnos para revertir esto, preocuparnos para que nosotros como hombres en la casa no seamos ejemplo de machismo de nuestros hijos, y que ellos no reproduzcan ese machismo cuando se vayan de nuestra casa. Yo llamaría la atención de todos los que están viendo el programa hoy. Hay que hacer muchas cosas en la escuela, hay que combatir la impunidad en estos casos, hay que hacer muchas cosas, pero una elemental que está en nosotros. Si no queremos que en un futuro cercano haya un acto de violencia sexual, verbal, física, o que terminen con la vida de una de nuestras mujeres en la casa, empecemos a cambiar nosotros. Y a reproducir un modelo de hombre diferente, que aprecia, que valora a la mujer, para que lo miren los hijos, y que los hijos fuera de nuestras casas asuman ese comportamiento ya del ejemplo que miraron del papá. La verdad que yo me voy por lo lógico, ustedes son las expertas, estudian esto, y si gustan, seguimos profundizando sobre este tema y otras aristas que yo estoy seguro, así como la miro, que quiere abordar Soledad. Soledad quiere hablar también de otros temas relacionados a derechos humanos, vinculados a mujeres,
y otras temáticas que tenemos suficiente tiempo, una hora, que Jennifer Girón nos lea algunos de los mensajes del público. Vamos a la pausa, volvemos con Margarita Hueso, con Solea Paso, con Migdonia Yestas, Jessica Sánchez. Jennifer. ¿Verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de mujeres? Es la pregunta que estamos planteando en redes sociales para su reflexión. Y tenemos comentarios de usuarios que apuntan o destacan más bien el papel de al momento de casarse y evaluar esto. Vamos a ver, dice Luisa Hernández, así como es obligatorio hacerse un examen de detección de VIH para casarse, debería ser obligatorio una evaluación psiquiátrica de los hombres antes de contraer matrimonio, para así evitarse sorpresas como que son bipolares, inseguros, extremos, violentos después de casados. José Palacios dice, incluso en las participaciones del público se refleja una violencia invisible. Vamos a ver, la violencia simbólica. Personas que supuestamente están en contra de la violencia contra las mujeres, pero concluyen su participación con la mujer es nuestro apoyo. Dice Ricardo Bonilla, no lo tomemos como machismo, pero desde que la mujer empieza a formar parte del engranaje laboral empresarial, se vuelve más vulnerable a este tipo de casos. También está en el narco y en el sicariato o lavado de activos. Estudiemos desde ese punto de vista. Dice también Ricardo que sobre la violencia a la mujer se lo debemos a que los hijos pasan solos y que nadie les enseña valores. En mi casa mi mamá nos cuidó siempre y jamás vimos a mi padre levantarle la mano. De hecho, nos enseñaron que a una mujer ni con el pétalo de una rosa se le toca. Lisa Sheran dice que la violencia en contra de las mujeres es estructural. Por ejemplo, uno de los factores es la impunidad. El informe de 2015 de la CID reveló que en Honduras el 95% de los delitos en contra de las mujeres quedan en la impunidad. Nos pueden matar con la certeza que no habrá repercusiones. Bueno, lamentable comentario. Dice también Alexandra Marí, el trabajo de todas las mujeres, de todas las compañeras de las distintas expresiones del movimiento de mujeres y feministas realizan es extraordinario, pero el Estado debe ponerse la camiseta contra los femicidios y la prevención y eliminación de toda la violencia contra las mujeres y las niñas. Y dice... ¿Me pueden bajar ahí, por favor, los mensajes en la pantalla? Por favor, antes de Alexandra Mari... Ah, Ángela Sánchez. Sí. No, yo sé lo que quisiste decir, Jennifer. Y disculpa que lo diga en público, yo sé lo que quisiste decir. El comentario no es lamentable. Lamentable lo lamentable la es la realidad. Y la claro, realidad. De ahí viene el comentario, para que no se nos vaya a resentir Ángela Sánchez. No, su comentario no es lamentable. Es esta, sí. Lo lamentable es la realidad y por lo que usted comenta. Sí, así disculpa, es, la frase que ella menciona al final, que pues es muy cierto, nos pueden matar con la certeza que no habrá repercusiones. Y esto por la impunidad que impera en estos casos. Por eso le menciono. Ángela Sánchez, creo que se me fue, no lo leí, dice, debe existir una respuesta inmediata. A veces no se toman en cuenta casos como violencia verbal. No hay ningún caso que hasta se haya resuelto. Eso sería salvar muchas mujeres porque así inicia, dice, con la violencia verbal. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Gracias a los hombres y mujeres que están comentando en las redes sociales de Frente a Frente. Les repito la pregunta para que continúen con su participación. ¿Verdad que ahora sí estamos conmovidos y preocupados con tantas muertes violentas de nuestras mujeres? Esperamos más de sus comentarios luego de la pausa y continúe con nosotros aquí en Frente a Frente. Continuamos esta mañana aquí en Frente a Frente con Margarita Hueso, Soledad Paso, Migdonia Yestas y Jessica Sánchez. Después de esto que nos han resumido Migdonia y Jessica, Soledad, ¿qué nuevas aristas son oportunas e importantes socializar en este momento? Bueno, creo que un concepto fundamental que todos tenemos que tener en cuenta es el deber de la debida diligencia del Estado, ¿verdad? ¿Y qué significa el deber de la debida diligencia del Estado en este tema de la protección de la vida de las mujeres? Y básicamente son tres componentes, después aquí mi amiga Margarita va a elaborar más, pero el primer componente es prevenir y proteger. No podemos solamente actuar cuando esto ya pasó, hay que prevenir y proteger y tiene que haber políticas específicas para esto. La segunda es investigar y sancionar a los responsables, porque si no lo hacemos, el mensaje es hay libertad de femicidio. Y aquí cualquiera hace lo que quiere y no hay respeto
y la autoridad no interviene. Es muy importante el segundo componente. El tercero es compensación, es reconocer que la mujer ha sufrido una violación a sus derechos y que, por lo tanto, hay una obligación también de compensarla de la mejor manera por el daño sufrido. Entonces, creo que esto es muy importante. Hay iniciativas que se han hecho, yo creo que todas vamos a poder comentar en estas iniciativas, hay que profundizarlas, nosotros apoyamos, el rol de las Naciones Unidas es apoyar a las instituciones para poder responder de la mejor manera a estas violaciones de derechos humanos que se vienen dando en contra de la vida y la integridad y el goce de los derechos de las mujeres. Pero podemos ir profundizando en la discusión. Efectivamente, Renato, a mí me gustaría hablar del primer componente que me parece vital, que es la prevención, justamente para no llegar a la violencia extrema que es el femicidio, pero tampoco permitir ese continuo de la violencia. Y evidentemente uno de los elementos fundamentales es la educación, son los protocolos cuando hay violencia sexual. Y me detengo en este punto porque el protocolo de violencia sexual del Ministerio de Salud no está aprobado. Y no está aprobado porque hay un componente que sobre el cual no hay consenso. Y es el uso de la píldora de anticoncepción de emergencia cuando ha habido abuso sexual, cuando ha habido violencia sexual. Y esto es sumamente importante porque el mismo ministerio nos contaba cómo este año han tenido 25 niñas de entre 10 y 12 años con embarazos, el 98% producto de esa de violación sexual de personas cercanas al hogar o de los propios parientes, tal como decía Migdonia. Y entonces tenemos 25 niñas, eso lo he registrado, ¿verdad? Porque hay un subregistro enorme, 25 niñas que no han podido evitar un embarazo no deseado. Y como me decía mi colega Piedad Huerta por el teléfono ahora mismo, es importante decir que la píldora de anticoncepción de emergencia no es un abortivo. O sea, tenemos estudios serios, la Organización Mundial de la Salud, cuando hay un embarazo avanzado no tiene ningún efecto. Es justamente para estos casos cuando se requiere la píldora de anticoncepción de emergencia y sería sumamente importante para la sociedad, para las mujeres, para las niñas, que se derogue ese decreto ministerial que prohíbe el uso de la píldora de anticoncepción de emergencia desde el 2009. Entonces tenemos ahí dos elementos, educación y salud. Recuerdo que en Colombia hicimos un estudio de tolerancia a la violencia social e institucional, es decir, ¿por qué las instituciones toleran la violencia y por qué la sociedad tolera la violencia contra las mujeres y la ve bien? Normaliza. Ese estudio lo vamos a hacer el próximo año aquí en Honduras para tener unos elementos más de contexto propio. Pero a mí me impactó que esto fue en Colombia. En Colombia, dos instituciones eran las que más toleraban la violencia, y era educación y salud. Entonces me parece que es sumamente importante, aparte de la justicia y de la debida diligencia, como decía Sole, para el abordaje del primer aspecto, los ministerios de educación, los ministerios de salud y este tipo de abordajes. Y recordemos que la debida diligencia en la denuncia puede salvar vidas. Margarita y todas las presentes, Soledad, Migdonia, Jessica, la verdad que todos esos factores desde mi perspectiva son importantísimos. Pero yo les decía a ustedes, creo que es fundamental la educación. Me parece que es fundamental la educación. No sé si al final están educando con guías consensuadas a los niños. Miren, yo tengo 40 años de ejercer periodismo. Siempre dije, desde que comenzó el SIDA y que nos llamó salud a un grupo de comunicadores, hace cerca de 40 años ya, no recuerdo el ministro en ese momento, nos dijeron ha aparecido esta enfermedad, nosotros queremos
que ustedes ajusten el lenguaje con que transmiten las noticias, porque estamos viendo que hacen un escándalo y lo único que se preguntan en los medios, ¿cuántos médicos están infectados de SIDA, quedamos? ¿Cuántos militares? Lo llevábamos al morbo, yo me acuerdo en los inicios de los 80. ¿Cuántos periodistas están infectados del SIDA? ¿Qué tipo de concienciación podíamos hacer en la gente si el abordaje cuando apareció el SIDA era ese? Y yo le dije a una ministra, ministra, hay un problema estructural en nosotros los hondureños, una profunda debilidad, es que no tenemos educación sexual. Cierto. Yo me pongo de ejemplo. No tenemos educación sexual. Quien no tiene educación sexual muchas veces se comporta como un animal. Entonces, por eso yo le pregunto a Jessica, le pregunto a Migdonia, y más que pregunta, una reflexión, ¿por qué ni siquiera en eso podemos ponernos de acuerdo? En consensuar una guía sexual para educar a nuestros niños desde el preescolar, luego a la primaria, inclusive a mantenerlo en la educación media. Yo creo que sí, logramos educarnos en estos aspectos desde pequeñitos, en algunas décadas vamos a tener un hondureño diferente. Renato, fíjese que cuando yo era directora de un centro educativo aquí en Nueva Suyapa, un día no llega el profesor y empiezo a dar clases a sexto grado. Y digo, voy a hablar de género con estos hipotes. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué se necesita para lavar un plato? Y la respuesta fue, ser mujer. Entonces, ahí es donde debe llamarnos poderosamente la atención lo que estamos enseñando en la escuela, lo que están diciendo las guías que aprueba el Ministerio de Educación, precisamente porque no hay un tamiz de género. Le enseñan al niño que debe jugar en la cancha y a la niña atrás de la escuela, o que la niña es para barrer y que el niño para recoger la basura. Y ahí estamos haciendo estos roles y estereotipos de género que nos están afectando, y lo que volvemos es a que naturalizamos ese tipo de comportamientos y de violencia que solo afecta a las niñas, a las mujeres, porque son las víctimas de esos hombres que les enseñamos ese comportamiento andocentrista o patriarcal. Migdonia, Jessica, ahora mismo hay mujeres que no permiten. Y esa forma de ver la vida todavía existe en Honduras, Jessica. Sí. Esa forma de ver la vida todavía existe y contribuye a este tema que hoy estamos analizando. Yo solo quiero decir algo. El tema de la educación es importante, pero no se puede ver de manera aislada también, se debe ver de manera integral. Yo quiero traer la reflexión, Renato, sí, pero las mujeres, siempre decimos, es otra mujer la que le dice, no entre a la cocina, no, aquí las faldas son las mías, pero tenemos que entender también que es un sistema patriarcal que por excelencia tiene a la mujer como reproductora de ese patriarcado. Son las maestras, son las que están de enfermeras, son las que están de atención al público, somos todo el cuidado. Mientras los hombres no asuman las tareas del cuidado, y a todos esos prejuicios que ustedes, vamos a seguir así. Pero también, por ejemplo, estamos en un país que cada vez le da más presupuesto a los militares, a defensa, y menos a educación. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Otra de las cosas es que el Estado, por ejemplo, desde el año pasado, ya instaló la Comisión Interinstitucional de Femicidios, que tiene un componente de prevención. Y aquí están Soledad, Margarita, bueno, Migdonia, que ha estado así de pasada, que forman parte de la comisión como observadoras. Se le asignó a la ATI 40 millones de lempiras para la investigación de femicidios, y nos encontramos con que cada vez que vamos a las reuniones no se sabe dónde están esos 40 millones. No nos dicen, porque ya hemos hecho en el pasado, desde el movimiento, inyecciones para que digan, no, denle más presupuesto. El problema es que no hay investigadores, denle más presupuesto. El problema en educación es que no hay más guías, denle más presupuesto. Pero no tenemos resultados. La impunidad sigue igual, la violencia sexual sigue igual. Entonces, ¿dónde está esa plata, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿dónde está, por ejemplo, las casas refugio? Las casas refugio son fundamentales para salvar la vida de las mujeres. No, hay muy pocas a nivel municipal, por ejemplo, la de San Pedro Sula, nada más, La Ceiba. Pero las demás,
y este año se le asignaron 10 millones a las casas refugio, de los cuales solo se les dio 2 millones, que solo sirvió para la casa de Tegucigalpa. Y estamos en esa lucha, entonces tenemos que luchar todos los años. Y en realidad la red de casas refugio a nivel nacional, que funcionan de manera semi-privada o privada, necesitarían por lo menos unos 50 millones. Pero nos toca estar peleando todos los años para que asignen esos 10 millones que no son, que sirven para alquiler, comida de las mujeres todos los días, pero no, vaya, a nosotros nos gustaría que nos dieran el presupuesto así como a... envidio a los militares, pues, o sea, tengan, miren, ahí están, y que no es ni tanto, es un poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel de Estado tampoco hay esa visión de proteger, atender los casos desde la prevención hasta el final. Mire, hubo un caso reciente, que de repente ustedes lo vieron, de una compañera que llegó a la casa refugio, una mujer que le agarró a machetazos al marido y la sacaron del hospital escuela todavía con los puntos sangrando, porque no había cupo, ya tenían que sacarla. Entonces, la absorbió, digamos, fuimos, la casa refugio la atendió, pero ¿qué creen ustedes? A raíz de una lesión aquí en la cabeza, la mujer no podía ni comer, no podía ni bañarse. Entonces hubo que contratar personal adicional para que hiciera esas funciones. Y eso no está registrado, porque aquí no estamos registrando las que sobreviven a los femicidios. ¿Cuántos casos no ha habido que vemos que le cortó la mano, le cortó el pie, la dejó con esa lesión permanente? Y lamentablemente, como los recursos son limitados, hay que llevarla a su casa, hay que mandarla a donde a veces está el agresor por la impunidad. Y lo que decía Soledad, no hay condiciones, o no, el Estado no está proponiendo condiciones para la reparación de estas víctimas. Sí, Renato, sí. Hay un caso que ha sido muy sonado, y es el caso de Alejandra en La Ceiba. Ah, sí. Está asignado a la TIC. Y los dos que se han entregado, no hay la debida diligencia para investigar o para buscar los responsables cuando ya están identificados por la misma víctima. Y yo he hablado muchas veces con su madre, la abogada Sosa, además que es una empleada del Poder Judicial, sí, y que sí. El Poder Judicial no la acuerpó, o sea, no le interesan sus empleados y menos la familia de esos empleados. Y ahí es donde uno dice, y entonces esos 40 millones y el dinero asignado cada a la TIC, ¿a dónde sí. está? Siempre uno pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Estado cuando pasa esto? ¿Y por qué la gente no denuncia? Y es precisamente, y eso lo dice la encuesta de percepción de inseguridad y victimización que desarrollamos, la gente no denuncia porque no tiene confianza en las instituciones, pero también porque siempre le están, la carga de la prueba recae en la víctima, y eso no es posible porque se supone que hay instituciones que tienen la responsabilidad de atender, de investigar y que de castigar. Y ahí no hay que regresarse a Michel Foucault, sino que hay que regresarse a esta actualidad de Honduras, que es que en las instituciones no hacen lo que les corresponde, y no me corresponde a mí aplazarlas o pasarlas, pero cuando hablamos de confianza en esas instituciones, la gente le da el 40% al máximo el 40% de confianza, y eso es que es a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque tenemos una militarización de la sociedad que todos creemos que lo vamos a resolver con las Fuerzas Armadas, caso que no es cierto, precisamente porque no están preparadas para muchas de las cosas que le están asignando. Bueno, yo quiero que terminemos este segmento con Soledad Paso, profundizando sobre la debida diligencia del Estado en esta temática. Soledad es la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por lo tanto, el peso que tiene la delegación de esta oficina en Honduras, en Soledad Paso, pesa. Ya que habló de la debida diligencia, quiero que me profundice, porque el ánimo de nosotros es concienciar a los hombres, concienciar a la sociedad, pero concienciar a las instituciones, a los funcionarios del Estado, a ser más diligentes en este tema. Soledad. Gracias. Compartiendo con todas estas reflexiones, y también tal vez al final contar mi propia experiencia sobre lo que es llegar a este cargo y los prejuicios que hay sobre una mujer en posición de liderazgo. Pero volviendo a la debida diligencia, la impunidad nos habla de por sí.
la impunidad, que es altísima desafortunadamente, tiene que remediarse. Para esto hay elementos, o sea, la buena noticia, si tiene que haber un buen mensaje de hoy en todo este, en este panorama que no es muy optimista, es que hay instrumentos, hay buenas prácticas que nosotros como Alto Comisionado ONU Mujeres hemos diseñado para poder remediar y poder ayudar al Estado en este deber de investigar y de sancionar. Y el protocolo, como había mencionado Margarita, es un instrumento muy importante y estamos avanzando con el Ministerio Público. Esto es importante que se sepa. Hay una conciencia dentro del Ministerio Público de que hacen falta elementos, herramientas especializadas que permitan abarcar la investigación con una perspectiva de género. Y esto tal vez en algún otro momento podemos venir y explicar cómo funciona ese protocolo. Pero ese protocolo, por ejemplo, dice que toda muerte violenta tiene que investigarse como femicidio. Porque ciertos indicios que son un reflejo de lo que es esta discriminación enraizada, que se manifiesta en estereotipos, en diferentes violencias, se pueden recolectar desde que uno va y hace la inspección primera de la escena del crimen. Entonces estos instrumentos son muy valiosos. Nosotros estamos teniendo un diálogo con el Ministerio Público, eso es muy valioso. Es importante que haya conciencia por parte de las instituciones. Si no hay un reconocimiento y una visibilización del tema, estamos perdidos. Entonces, yo creo que un primer paso hay un involucramiento por parte de la sociedad civil, del movimiento feminista. Esto es muy importante, acompañar y poder impulsar en todos los foros que se están dando, la Comisión Interinstitucional, la Ministra de Derechos Humanos moviéndola, todos y todas acá pudiendo apoyar esto. O sea, se necesita hacer mucho más, hace falta adaptar ese protocolo, pero ya hay una conciencia de que se tienen que aproximar este deber de debida diligencia con una perspectiva de género y que hay instrumentos valiosos que han servido y que el Estado, al utilizarlos, está mandando un mensaje a la sociedad que no es tolerable, que la vida de las mujeres importa y que proteger la vida y prevenir daños, prevenir la violencia es, digamos, la implementación de la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos igualmente para hombres y para mujeres. Entonces, quisiera que, bueno, esto fuera el mensaje positivo, digamos. Muy bien, Margarita Hueso, Soledad Paso, Migdonia Yestas, Jessica Sánchez, continúan en Frente a Frente cuando ya nos restan nomás 25 minutos para concluir el programa. Continuamos con Frente a Frente, gracias a DIUNSA. Celebremos estos 43 años de DIUNSA en grande con un 43% de descuento real. DIUNSA, lo mejor para comprar. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente, estamos siguiendo la pista de los comportamientos viales, pues tenemos algunas complicaciones en algunos puntos y en otros, pues conforme nos aproximamos a las 9 de la mañana está dando tregua. San Pedro Sula, así está a esta hora de la mañana, ha mejorado el Boulevard del Sur, en donde se reportó un accidente vial más temprano, y el Boulevard del Norte. Entonces estamos dando seguimiento a otros puntos de San Pedro Sula, como el punto específico donde se registró ese accidente del que les hablamos, el comportamiento en el segundo anillo periférico, que en este momento afortunadamente ya es normal, de ligero, pero tome precauciones porque esto del tránsito vehicular es variable. En momentos mejora y a ratos se forman las líneas, como aquí en Tegucigalpa. Aquí persisten algunos puntos totalmente saturados de vehículos, por ejemplo, el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Banco Central, 22 kilómetros por hora, es lento el tránsito vehicular en ese punto. En el Boulevard Económica Europea, en su parte baja, también estamos observando líneas en rojo intensas y extensas. Esta conexión con la avenida Golán y también bulevares como el bulevar del
el segundo anillo periférico, el Boulevard Villa Olímpica. Estos puntos están registrando tránsito vehicular para que usted lo tome en cuenta. Información que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos con mensajes esta mañana. Lucy dice que la violencia es condena, dice, porque no tiene justificación, sea en contra de mujeres u hombres. La marcada y despiadada violencia contra la mujer es parte de los estereotipos en que se educa a hombres y mujeres. Los varones de celeste, las niñas de rosado. Al niño se le sirve la comida por su hermanita. La niña barre, el varón no. En fin, todo ese tipo de actitudes discriminatorias en la crianza. El machismo es parte de los resultados. Dice, es muy triste esa situación y debe abordarse el tema con la seriedad que amerita. Muy buenas panelistas, dice. Sonia dice, pero hoy le tiramos todo al Estado, pero el gobierno no está en cada hogar y esto que está pasando es por la falta de cultura, valores morales, espirituales, y esos valores se aprenden en el hogar. Pero hoy no se puede educar a nuestros hijos como se debe porque por esos mentados derechos humanos están encima de uno fregando como siempre, dice, porque eso no ayuda a crear un hijo, eso ayuda a malcriarlos por esas cosas, dice. Aurora Pineda dice, no solo es de combatir la violencia, es de prevenirla. Las víctimas de violencia no son atendidas y estos actos vienen a repetirse de generación en generación. Niños abandonados por las muertes violentas, migración y ambientes de miseria y abandono. Al niño y joven víctima debe atenderse para romper esa cadena violenta que se repite. Ever dice, siempre me he preguntado por qué las autoridades no actúan de oficio desde el momento que una menor vive con un hombre. Eso es una violación. Vivimos en una sociedad tan podrida que consideramos normal que una niña de 15 años tenga marido. Luisa, igual el comentario en Twitter, ya te lo leímos, que es sobre que se debe hacer un examen obligatorio antes de casarse para ver algún tipo de bipolaridad u otro tipo de enfermedad mental, por así decirlo. Nena dice, desde que la tecnología surgió, la humanidad dimos un giro de 1000 por 1000. Se perdió la moral, amor, comunicación familiar, deshumanizados al 95%. O sea que desde que nacen vienen con el chip incrustado gracias a la tecnología. En la actualidad ya se perdió el respeto entre padres e hijos. Esos son algunos de los comentarios. Como les digo, continuamos leyendo más de ellos en las redes sociales. Esperamos más de sus comentarios también luego de la pausa. Que te interrumpa, que dice sí. Juan Carlos Berganza, que Juan Carlos es... Un abogado litigante. ¿Qué dice Juan Carlos sobre el tema? Juan Carlos Berganza dice, es necesario crear los tribunales con competencia nacional en materia de femicidio. Esa es la forma de solucionar los problemas de seguridad jurídica en el país, deteriorando el sistema de justicia. Entiendan que Honduras carece de Estado de Derecho, por eso la violencia y delincuencia no disminuye en ese tema y en otros. Pero mira, Morales también con otro abordaje interesante. Dice Morales que la falta de comunicación correcta, la edad temprana que la mujer toma decisiones de tener hijos y en su casa no las educaron. Se casan y no conocen un protocolo de etiqueta del desarrollo como comportamientos verbales, psicológicos, de formación nutricional para sus hijos. Desempeño correcto en un hogar independiente y un perfil apropiado para educar a los nuevos miembros de la familia. Debería ser obligatorio, dice, porque hay demasiada ignorancia y machismo hasta en las mujeres. Solo permítanme unos segunditos para ir a la pausa comercial porque también este viernes tenemos... a hondureñas que quieren enviar mensajes sobre eventos que hay el fin de semana, pero no sé Soledad si quieres ser partícipe de comentar en público estas experiencias vividas en Honduras. Sé que no es nada fácil. La última década hemos vivido tantos problemas político-electorales que han dividido a la sociedad. Bueno, la sociedad quedó así polarizada, dividida desde el golpe de Estado. Y aquí hay que revestirnos de una fe profunda en lo que uno hace para no ser golpeado emocionalmente por lo que cualquier lengua ligera dice y descalifica de cualquier persona sin conocerlo a uno. Tenemos que ponernos una coraza para no sentirnos golpeados cuando cualquiera, valiéndose de redes sociales, escribe, ese es un ladrón, ese es aquí, ese es allá, descalificando de una manera brutal a las personas. Al final,
Los que somos cristianos lo decimos. Dios, vos me conoces como soy yo. Me basta que me conozcas, aunque me hieran las lenguas ligeras. Vos me conoces, soy yo. Y a levantarnos el ánimo para continuar en esta labor. Y no ha sido inmune a esta realidad la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Soledad también ha tenido que sufrir ese lenguaje viperino y esos comentarios ligeros y descalificadores de alguna gente en el país. Yo no sé si lo puedo comentar, si lo rápidamente compartir, yo por creo favor, que ¿sí? Todos, bueno, todas las que estamos acá hemos venido sufriendo diferentes violencias. Somos mujeres criadas en este contexto machista, pero para mí lo que fue novedoso, porque es la primera vez que yo tengo un cargo de esta naturaleza, es que alguien, un hombre, obviamente, que no me conoce, jamás me vio, no sabe cuál es la trayectoria que yo estuve, cómo llegué a este cargo, lo que tuve que transitar, lo que tuve que luchar para ser considerada como mujer, se tomó la atribución de abiertamente decir que yo, y disculpe la vulgaridad, había abierto las piernas para llegar a donde llegué. Y en ese momento yo era nuevita, digamos, en el 2016, me afectó bastante. Yo lo hablé mucho, lo hablé con Margarita, lo hablé con mi adjunta, que también es una mujer, y liderar una oficina, dos mujeres, es muy complicado, y hay diferentes tipos de violencia y de discriminación hacia dos mujeres que están dirigiendo una oficina, que vienen de todas partes. Yo creo que es otra discusión que podemos tener, pero tengo una oficina y estoy muy orgullosa de todas mis chicas, 80% de mujeres. Acá tengo una, mi comunicadora, a la cual aprecio muchísimo y trato desde mi lugar de empoderar y de comunicar a todas mis chicas que realmente no tenemos por qué tolerar esta violencia y que, bueno, puede doler, de hecho a mí me dolió bastante, pero que realmente tenemos que trabajar mejor, trabajar más fuerte y demostrar las capacidades que tenemos y los cambios que podemos hacer en estas mentalidades y estas sociedades que promueven la violencia desde tantos puntos de vista. Soledad, antes de llegar a Honduras, venía de Irak, venía de un territorio donde cualquiera en ese instante podía morir, venía de evadir bombas, venía de arriesgar su vida. Llega a Honduras y se encuentra con un mensaje de esos que abundan en el país, ligero, que ella era ahora alta representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, simplemente porque abrió las piernas. Que nos sirva de lección, nos sirva de lección, sobre todo a los ligeros de la lengua, de cómo afectan sin conocer a una persona. Margarita, para terminar, y luego vamos a la pausa y venimos con los comentarios finales y luego los eventos que vamos a tener este fin de semana, por lo menos aquí en Tegucigalpa. Sí, Renato, aprovecho esta historia de Soledad para decir la importancia de las mujeres en la gestión pública, en la administración de la justicia. Hace una gran diferencia tener mujeres en estos cargos que tener hombres, porque la sensibilidad es mayor, es más rápida, es mucho más efectiva, pero no estamos concursando en igualdad de condiciones. Entonces no tenemos igualdad de oportunidades. Y esto pasa también en la política. Ayer hablábamos con algunas autoridades, nuevas autoridades electorales, primera vez que hay una mujer presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Consejo Nacional, sí. Gracias, Renato. Nunca antes había habido más que una mujer suplente. Y efectivamente es importante que las mujeres lleguen a estos cargos. Y es sumamente importante la no permisividad de ese tipo de mensajes. Yo creo que el abordaje de estos temas, como usted lo está haciendo ahora con seriedad, es sumamente importante.
para que acabemos también con ese tipo de mensajes nocivos, lesivos, que nos pasa a todas las mujeres. Y ahí Jess quiere decir algo para acabar el tema. Que con lo que ustedes han dicho, en las redes están ya diciendo la violencia nos afecta a todos y a todas, no, no, no a las mujeres. No es cierto. La violencia contra las mujeres es específica. Hay violación, hay tortura, hay discriminación. Bueno, lo que contó Soledad, es decir, nosotras desde pequeñas nos vemos enfrentadas a eso. Nos vemos enfrentadas a una discriminación, incluso de justificar por qué nos merecemos ciertos puestos. Entonces hay que tener esa diferencia y, como yo les digo en varios espacios, a ver, la violencia doméstica, sí, a los hombres también es violenta, sí, pero hay una diferencia fundamental. Para las mujeres, la no atención de la violencia doméstica significa muchas veces la muerte. Mientras que sí, para los hombres es una falta, ¿verdad? Pero no es un tema de muerte como lo es para las mujeres, igual que el tema de la violación, como ya vimos los datos que también presentó Migdonia, ¿verdad? Entonces quiero dejar eso bastante claro y traer a Marcela Lagarde. Ella dice que en 13 países del mundo la desnutrición de las niñas, mujeres, es mayor que las de los hombres. Eso indica que les dan más comida a los varones que a las niñas. Entre ellos está de Centroamérica, Honduras y Guatemala. Pero otra cosa importante de la violencia que es específica contra las mujeres, a los hombres aprenden y les enseñan en la casa a negociar entre ellos. A las mujeres nos dicen, no, usted tiene que hacer caso, usted tiene que ser sumisa, porque el hombre, los varones, son los que dominan y los que gobiernan el mundo. Y precisamente por eso es que abordamos y necesitamos que se trabaje la igualdad, la equidad de género, pero también esa convivencia que debe haber en los centros educativos y en el hogar. O sea, sabemos que una carga recae en la forma como educan los padres y madres de familia, pero también debemos entender que la violencia contra las mujeres es un comportamiento que se aprende y se aprende en la casa. Por lo tanto, si es un comportamiento que se aprende, podemos desaprenderlo, y ahí es donde abogamos porque son estas políticas de prevención que reclamamos del Estado. No solo es la familia, es el Estado que debe enseñar desde la guía, desde enseñarles métodos anticonceptivos, de enseñarles la coeducación que se habla en otros países como España. Bien, vamos a la pausa comercial, estamos en la recta final, apenas tendremos unos segunditos ya para los comentarios finales. Quiero decir algo, no la había visto. En algún momento sí. Pero la identifiqué cuando se sentó, es una de las primeras mujeres que la vi en un púlpito predicando en la televisión, a doña Mirnan Simonson. Así que me agrada tenerla aquí, gracias. Me agrada conocerla, y la primera expresión mía cuando la miré, hey, yo la he visto en televisión a usted predicando hace años, y la manera como se desenvolvía atrás del púlpito, la seguridad con que enviaba el mensaje, siempre me impresionó. Ya diitas no la miro y le pregunté, ¿sigue en la televisión? Pero de repente que yo tengo una agenda más apretada ahora y me queda menos tiempo para ver. Pero le comunico que me agrada profundamente tenerla. Gracias. Hoy que está este grupo de mujeres aquí, cada una desde su propia trinchera, ella defendiendo los derechos humanos. Sé que usted, como es del Ministerio Apostólico Palabra Revelada, así, y fundadora del Ministerio Interdenominacional de Mujeres, tiene un mensaje hoy o una invitación para los hondureños. Así es, gracias Renato, y saludos también a las panelistas y a todo el pueblo hondureño. Tenemos el día de mañana, sábado 16 de noviembre, una jornada de oración a favor de nuestra nación que nosotros hemos denominado Sembradores de Esperanza. Vamos a estar desde el Cerro Juana Laínez, mañana a las 6 de la mañana, comenzando con una oración para bendecir a nuestra patria. Después de esa oración nos vamos a distribuir a 21 centros de acopio que tenemos distribuidos en Tegucigalpa y en Comayagüela. En estos centros de acopio vamos a estar debidamente identificados, y desde ese lugar vamos a estar orando por todas las personas. Pueden acercarse confiadamente, que van a haber personas calificadas orando por cualquier persona que pase por ahí, tenga necesidad de oración, puede acercarse. Vamos a estar poniendo unos listones blancos en símbolo de paz en los retrovisores de los vehículos, y también obsequiando algunos dulces, agua, jugos, pero todo eso lleva la intención de llevar una bocanada de aire fresco a nuestra ciudad.
en medio de todo lo que estamos viviendo, una atmósfera, como lo hemos estado hablando, de criminalidad, de odio, de violencia. Queremos recordarle a Honduras que hay esperanza para nuestro porvenir. Sabemos que cuando tanta situación adversa se levanta el corazón, se entra en desesperanza. Y cuando un pueblo está sin esperanza, es un pueblo peligroso, es un pueblo que toma malas decisiones. Miramos la migración ilegal. Un pueblo sin esperanza se puede volver violento, se puede volver agresivo. Empezamos a hacer salidas mágicas o tomar actos de violencia. Queremos recordarle a la población que hay esperanza para nuestro porvenir, que Honduras no está acabada, no está terminada, a pesar de todos los flagelos que estamos viviendo. Hay un sector de la sociedad que quiere la paz, que busca la paz y que está construyendo la paz. Cada quien desde su trinchera está enarbolando esa bandera de la paz. Así que vamos a estar en esos lugares orando. Y después a las 6 de la tarde en nuestro Ministerio Apostólico Palabra Revelada en el barrio Guanacaste, vamos a reunirnos a las 6 de la tarde, todos los guerreros de oración, uh-huh. todos los que hayan participado, para tener nuestro grito de victoria. Es una invitación a la población en general. Realmente, cuando usted le quita la esperanza a una persona, le quita también las ganas de vivir. Pero un pueblo lleno de esperanza es capaz de luchar por su porvenir. Así que queremos animarlos a todos que podamos unirnos a esta jornada de oración. No, muchas gracias, doña Mirna, por estar aquí. Me agrada tenerla, que esté presente y que haya dado el mensaje. Es decir, aquí vemos un grupo de mujeres, cada una desde sus propias trincheras y creencias, trabajando por Honduras. Claro. Ellas trabajando por los derechos humanos, por el respeto a la mujer. Y usted desde su fe, también promoviendo un mensaje para que Honduras cambie. Claro, así mire, que esta cita de George Washington que dice: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Lo que nosotros vivimos hoy es la forma en la que le hemos dado la espalda a Dios. Y yo termino felicitándola. Gracias. Porque me encanta su manejo televisivo cuando le escucho predicando. Es decir, los que nos están viendo, muchos pueden creer en Dios, otros no creen en Dios, respetamos el criterio, pero yo lo que quiero es valorar a una mujer que me gusta lo que hace. Como también me gusta la lucha que libran ellas por la defensa de los derechos humanos. Así que tenga éxito mañana y que gracias, tenga éxito gracias. Siempre, señora Mirna. Gracias. Vamos a la última pausa, regresamos con los comentarios finales de Margarita, de Soledad, de Migdonia y de Jessica. Una noticia de última hora que nos tiene el periodista Vicente Turcios desde la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, Vicente. Buenos días, Renato. Así es, en las últimas horas la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha otorgado un amparo que interpusieron en su momento los apoderados legales de los ex miembros del extinto Consejo de la Judicatura para quienes ya se estaba programando un juicio. Renato, esta resolución de la Sala de lo Constitucional detiene todas esas diligencias que se realizaban para este juicio a favor del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, y las personas que lo acompañaron en este desempeño de esos cargos, que ahora están ya suspendidos. Hay que recordar que solamente el ex vicepresidente Teodoro Bonilla guarda prisión, los demás se defienden en libertad, y esta resolución les beneficia, Renato. Repito, se resolvió ayer otorgar este amparo y detiene el juicio en este momento, Renato. Bueno, muchas gracias, Vicente Turcios, desde la Corte Suprema de Justicia. Vamos con mensajes breves. No, mensajes de nuestras panelistas breves para terminar. Así unos 15 segundos, como los mensajes telegráficos de 5 palabras de los años 70. Margarita Hueso. Dos mensajes únicamente. Uno, que este año se cumplen 40 años de la CEDAW. Es sumamente importante reflexionar sobre eso. Y quisiera terminar con una frase de Simone de Beauvoir, muy concreta.
No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberemos permanecer alerta durante toda nuestra vida. Muchas gracias, Margarita Hueso. Soledad Paso. Bueno, aquí representando la fuerza normativa que tiene el sistema de protección internacional de los derechos humanos y recordar las recomendaciones que se han hecho a Honduras en este tema de violencia contra las mujeres, y seguir alentando al Estado para poder incorporarlas efectivamente en el diseño de políticas públicas. Muchas gracias, Soledad Paso. No será la primera, seguro. No. Las esperamos siempre aquí en el programa. Migdonia Yestas, un mensaje corto también. La violencia contra las mujeres es muy grave. Debemos empezar a trabajar el tema desde todos los ámbitos y mejorar las condiciones de la mujer en todos los ámbitos, precisamente para que puedan surgir nuevos liderazgos que este país necesita. Muy bien, muchas gracias. Jessica Sánchez. Hacer un llamado a la sociedad civil y también a las autoridades sobre la reflexión de estos nuevos delitos en el Código Penal que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Algunos se han eliminado, como violencia intrafamiliar en contra de la convencionalidad. Eso va a venir a impactar en el tema de los femicidios. Creemos que, por ejemplo, el aporte de la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra Carla Cueva, ha sido fundamental, y quisiéramos, porque no hemos podido tener esa avenida de diálogo hasta la fecha con el Congreso Nacional para trabajar este tema. Ok, agradezco su presencia. A ONU Mujeres, representada por Margarita Hueso, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representado aquí con Soledad Paso, bueno, es la representante de esta oficina, el Observatorio de la Violencia de la Universidad con Victoria Yestas, y Sociedad Civil con Jessica Sánchez. Muchas gracias. Súper interesante el programa, seguro. Y habrán otros como este. Muchas gracias. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.